Presidente Municipal de Gelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engradecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Es satisfactorio para mí dirigirme a ustedes... Con la honrosa representación de la comunidad que vio nacer el 21 de marzo de 1806 al más ilustre de los zapotecas y de los hombres mexicanos, como traer el mensaje de mi pueblo y de mi región, tierra de mujeres y hombres respetuosos de sus ideales, costumbres, tradiciones, de conservar y preservar el tequio y la asamblea comunitaria, principios que nos han mantenido firmes en nuestra propia soberanía. En primer término, saludamos fraternalmente y cordialmente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, al licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Autoridades Municipales, respetables integrantes de la mesa del presidium público en general. A nombre del pueblo serrano, les doy cordialmente la bienvenida a este 214 aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. El Atao tiene el deber cívico, moral y social de ser un espacio público donde los pueblos se reúnan, una tribuna donde la voz de las comunidades indígenas puedan ser escuchadas por nuestros gobernantes, que hoy no solo sea la voz determinante de nuestros gobernantes. Queremos ver avances en esta lucha de la que nos sentimos participantes y marchar adelante, sin detenernos a la primera confrontación porque sabemos que los pasos nos guían siempre, van ligados a la tierra que nos vio nacer. Deseamos que este 21 de marzo, ciudadano presidente de la República, que su visita sea un acontecimiento singular, tal como en su tiempo lo fue la del general Lázaro Cárdenas del Río quien en 1937, a su paso por estas tierras, nos guió por los valores nacionales y sociales que forjaron la patria, pero que a través del tiempo fueron quedando en el olvido y que ahora su gobierno ha recuperado para bien de los más olvidados, que también son parte del territorio mexicano. El presidente Cárdenas sembró en el pueblo de Guelatao el agüehuete, que se yergue en esta plaza cívica y que hoy es un símbolo de vida y fortaleza. Robusteciendo cada 21 de marzo, con la llegada de la primavera y la celebración del natalicio del proceso de la reforma, asimismo creó el internado de educación primaria para jóvenes indígenas y en la región inició a pico y pala la construcción de la carretera que actualmente nos comunica con la ciudad de Oaxaca. Señor Presidente, sabemos que el enfoque de su gobierno tiene un alto grado de compromiso social, así como nacionalista. Eso nos conforta, porque es la oportunidad para que nuestro Estado, nuestra región y nuestro pueblo salga del abandono en que se nos ha mantenido a través de la historia por parte de otros gobiernos. La Sierra Juárez se siente orgullosa de ser un espacio donde podrá dejar su huella durante el presente sexenio, por encima de las amenazas, críticas y obstáculos que usted, señor presidente, supera con gallardía. La misma trayectoria seguida por el presidente Cárdenas y el presidente Juárez. Es por ello, como residentes de esta exuberante región con recursos naturales propios, vemos bajo un manto de tristeza e impotencia la carencia de mejores servicios de salud, mejores condiciones del único acceso carretero que nos comunica con la capital del Estado. Celebramos la creación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, con base en la Iniciativa de la honorable sexagésima cuarta Legislatura, aprobación próxima a publicarse y, a las, y hacerse realidad, nos ubicará en un proceso educativo que se desprende de esta, desde la cultura propia de las comunidades indígenas del Estado, como un modelo para todo el país. Se nos educó que lo que no es nuestro es de alguien. Y en materia de manejo de recursos, hemos sido cuidadosos y escrupulosos de rendir cuentas claras a quien debe conocerlas con transparencia. Nunca hemos sido sujetos de persecución legal por la malversación de fondo. Usted va comprobando el tratamiento que le hemos dado a nuestros caminos locales. En virtud de ello, proponemos, ciudadano presidente, acuérdese de la creación de un fondo autónomo depositando confianza en nuestras manos para avanzar integralmente. En lo educativo, salud, mejoramiento de vivienda y atención al campo del histórico pueblo. Actualmente, el tipo de coexistencia pacífica a que nosotros aspiramos no se cumple en multitud de casos en esta región y me atrevo a decir que en las demás tampoco. Es por ello que retomamos lo antes citado, no como reclamo, sino como muestra de nuestra voluntad por colaborar con el Gobierno por hacer de nuestro país un lugar más justo y con igualdad de derechos al derecho social comunitario. La coexistencia pacífica también se ha puesto a prueba por parte de ambos gobiernos, tanto estatal como federal. Los ejemplos han sido claros desde hace varias décadas con las concesiones a transnacionales de mineras, bosques y agua, pero la voluntad de pertenecer a una nación libre, como lo es la nuestra, nos ha encaminado a un trabajo conjunto. Seguiremos en la misma ruta en la que los pueblos de la Sierra Juárez hemos caminado, la del respeto a nuestro territorio, a nuestras asambleas, a nuestros hijos, que son quienes seguirán preservando el legado histórico del prócer de la patria y de los mártires de la Revolución Mexicana. Presidente Andrés Manuel López Obrador, le expresamos nuestros más sinceros agradecimientos por generar esa confianza con su pueblo. Si no supiéramos que contamos con su apoyo, nuestra asamblea no hubiera emanado al sentir de esta su comunidad que hoy lo recibe con mucho gusto. Nuestro pensamiento siempre estará sustentado en nuestra forma de vida, cuidando, preservando y valorando a esta nuestra madre tierra. Cesen los egoísmos, cesen los egoísmos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Como pueblos indígenas mantenemos la convicción de continuar con el desarrollo social, económico y cultural a través del tiempo y también es necesario decir que lo seguiremos perpetuando por las nuevas generaciones de la Sierra Juárez y de México. Señor presidente, señor gobernador, director general del INPI, muchas gracias por acompañar a su pueblo en tan noble y solemne acto. Seguiremos trabajando conjuntamente por el bien de todos. Muchas gracias. A continuación, la presentación de la estudiante ganadora del concurso regional de declamación de la Escuela Primaria Morelos de la comunidad de la Trinidad Ixlán, Belinda Linet Martínez Ruiz. Ah, Juárez! se degrada desdeñosa, ufana de lamentos tras las sombras, oscura de miedo, paranoica, distorsiona los sonidos de los vientos que de lejos llegan, se quedan y aniquilan, corazón, rostro, cuerpo, ya no caminan. La noche desvanece sus alas ya tendidas ante la violencia lacunda y desmentida. Cayendo sobre la inocencia contenida de los jóvenes que enmudecen hasta el llanto, por los amigos, la sangre sin quebranto, pintando de rojo los rostros ya sin vida. Inocencia perdida en la batalla, la muerte a su trofeo toma ahora. Cayeron embestidos por las balas, masacre inconsciente y destructiva de aquellos que matan por las drogas. Hoy los hombres no mueren por ideales, en defensa de la patria o de la honra. Como murieron los héroes en batalla, construyendo libertad, esperanza, gloria. ¿En dónde quedan nuestras leyes constitucionales que enmarcan el respeto y el derecho, promulgadas por Juárez, por Juárez, muy certero? Ideología del hombre verdadero. Quien no mira la riqueza de mi patria en su gente, su tierra, su cultura y desdeña matando con gran saña por poder, dinero que se pudren en sus entrañas. Una guerra de tres años ya pasamos. Conservadores y liberales se enfrentaron. Por Juárez la historia ha cambiado, las leyes de reforma han promulgado. Murieron muchos hombres. Sí, es cierto, pero una razón era eminente, no permitir que gobernara un extranjero queriendo un México soberano e independiente. Juárez, luchar contra la ignorancia, era su arma, la lectura para el saber, su fundamento, la escritura el compartir, su pensamiento que engrandece el ser y fortalece el alma. Juárez, hoy que en México, nuestro México, vivimos tanta crisis, desorden político, violencia. Reencontrémonos con la mirada clara y serena del hombre que bajó de la montaña, de la noble raza zapoteca. Donde el canto del cenzón te ilumina las mañanas, donde el viento suave frío te despierta, purificando nuestra alma. La noche se desliza silenciosa, un rayito de luz nos da esperanza. ¡Juárez! ¡Tu ejemplo nos alcanza! ¡Bendita la patria! Nuestra patria, la patria mexicana. Una voz sublime no silencia. El alma de Juárez ya es promesa. Juárez, Padre Amado, yo soy tu esencia. Gracias. Pedimos la palabra al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes.

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor gobernador Alejandro Murat, señor presidente municipal de Gelatao de Juárez, Federico Hernández, respetables miembros del presidio, muy buenos días, hermanas y hermanos. En lengua mije he expresado un agradecimiento muy especial por la presencia de cada uno de ustedes, señores autoridades, en este memorable acto para celebrar hoy 21 de marzo el natalicio del licenciado Benito Juárez García. En especial... Saludo a las autoridades municipales y comunales de Gelatao y los 25 presidentes municipales de la Unión Liberal de Ayuntamientos. Esta unión, señor presidente, es un esfuerzo organizativo. De las autoridades municipales del distrito de Ixtlán que platican, dialogan de manera conjunta sus problemáticas, pero sobre todo buscan soluciones aquí en esta serranía oaxaqueña. Y este es un claro ejemplo de la fortaleza de la organización comunitaria que hay en los pueblos indígenas de esta sierra, habitados por los zapotecos, los chinantecos y el pueblo Mije. También quiero agradecer al coro de instituciones educativas, integrado por estudiantes de la escuela primaria y del Centro de Integración Social y del Bachillerato. Integral comunitario de esta comunidad, quienes hoy han entonado el himno a Juárez, acompañados por la banda municipal y el de este municipio. Y de una manera muy especial, quiero agradecer a la niña Belinda Linet Martínez Ruiz de la comunidad de Trinidad IXLAN, quien hoy nos ha regalado esta hermosa poesía en honor al presidente Benito Juárez García. Y también quisiera aprovechar esta ocasión para informar a los medios de comunicación y a quienes nos escuchan en diversas partes del Estado y del país que hoy, en esta semana, señor presidente, se ha llevado a cabo el torneo de la Copa Benito Juárez del año 2020. Esta copa es organizado en ocasión de este importante aniversario y aquí han venido a jugar eh, básquetbol alrededor de 256 equipos de 45 comunidades de esta serranía oaxaqueña. Una clara muestra de que con la organización comunitaria, además de la música, el canto, la poesía, el deporte es también una de las actividades más importantes que se realizan en esta serranía, como lo ha dicho nuestro señor presidente municipal, y con ello mantener un buen gobierno, pero sobre todo la paz, la tranquilidad en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Por eso, hoy es un día muy especial, porque hoy recordamos al presidente Juárez, y al recordarlo, también honramos los gobiernos comunitarios, los gobiernos tradicionales. En sus tiempos, siendo gobernador de Oaxaca, el licenciado Benito Juárez García hizo una importante referencia a los gobiernos de usos y costumbres que hay en esta región, y dijo lo siguiente, a propósito del debate que había en esa ocasión, entre los federalistas y los centralistas. Y entonces afirmó lo siguiente. Desde el establecimiento del sistema federal, los pueblos del Estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a los funcionarios que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales. Esta costumbre benéfica fue robustecida por el sistema federativo otorgándose a los pueblos la facultad de elegir a los miembros de sus ayuntamientos y repúblicas y reglamentándose las obligaciones y derechos de estas corporaciones esta es quizás uno de los reconocimientos más importantes que se ha hecho a los gobiernos tradicionales indígenas y hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue estos ideales y sigue este ejemplo heredado por el presidente Juárez. Por eso también quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un reconocimiento por este conjunto de reformas que se han hecho a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el que se están consagrando los principios fundamentales de la cuarta transformación de la vida pública nacional, en particular esta última reforma que está en curso, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, esta reforma al artículo cuarto de la Constitución Federal, en donde se consagra el Estado de Bienestar, y a partir de ello, seguramente, conjunto de programas y políticas que hoy son una realidad de nuestro país, como es el programa de apoyo a adultos mayores, en donde se da una preferencia muy especial a los adultos indígenas y afromexicanos. También el apoyo a las personas con discapacidad, las becas para estudiantes de escasos recursos económicos y, desde luego, el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos con especial importancia a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. Así pues, de la mano con la participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, hoy construimos la cuarta transformación de la vida pública nacional. Lo que hoy dice el presidente de Gelatao es cierto. Tenemos que seguir avanzando a través del diálogo y a través del acuerdo para que los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, al tiempo de que son reconocidos, también sean ejercidos de manera respetuosa y de manera responsable. Y en este sentido, hermanas y hermanos, quisiera finalizar mi intervención recordando la férrea voluntad y compromiso, la obstinada defensa, de la soberanía, pero sobre todo el espíritu estoico de Benito Juárez, aún en tiempos adversos. Ahora, al enfrentarnos a una delicada circunstancia de carácter mundial debido a la pandemia que ya todos conocemos, el ejemplo de Juárez nos indica que necesitamos de entereza, de ecuanimidad y confianza en nosotros mismos. Como lo ha dicho el señor presidente, vamos a resistir y vamos a salir adelante, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer mejor en comunidad y en unidad. Y este es, pues, el mensaje que hoy transmitimos aquí desde la tierra del licenciado Benito Juárez García, que, como lo ha dicho nuestro señor presidente de la República, sigue gobernando con su ejemplo y nosotros. No hacemos más que seguir ese ejemplo valioso. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Señor presidente, Ponciano Arriaga, liberal, que estuvo en el exilio con Benito Juárez y uno de los padres de la constitución del 57, nos recuerda que no hay título más dulce que ser mexicano. También en tiempos de desafíos, Alfonso Reyes nos recuerda que el pulso político se intensifica, pero también nos recuerda que antes somos mexicanas y mexicanos hijos de un mismo pasado, pero también madres y padres de un destino común. Por eso es fundamental preguntar quién, qué figura, qué personaje emblema mejor esa mexicanidad. Esa figura, ese nombre, ese personaje es Benito Juárez. Por eso era preciso estar el día de hoy aquí con el presidente juarista Andrés Manuel López Obrador, no solo para recordar que Juárez... Es un emblema de la historia, pero también refleja la esencia de ser mexicano. Señor presidente, si un mexicano demostró templanza ante la adversidad, fue Benito Juárez. Si un héroe supo unir a México en tiempos difíciles, fue Benito Juárez. Si un hombre fue estadista y tuvo la capacidad de orientar a su generación para llevar a cabo las grandes reformas y consolidar el Estado mexicano, fue Juárez. Si un prohombre nos recordó que son las personas y los pueblos, los grandes arquitectos de su historia, fue Juárez. Juárez, el que enfrentó la embestida de la reacción y supo superar la adversidad. Juárez, el que mantuvo el interés de la nación. Y la idea de la República, por eso hoy, en estos tiempos en donde enfrentamos la enfermedad, es fundamental entender que la mexicanidad también significa unidad, sobre todo. Y sobre todos. Por eso hoy aquí, señor presidente, le queremos decir que cerramos filas, que aquí no le apostamos a la división, que aquí no sacamos raja política de la contingencia, que aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos. ¿Qué es la salud? Aquí trabajamos en unidad. Aquí sumamos, no restamos. Aquí multiplicamos, no dividimos. Aquí sabemos trabajar en unidad. Por eso desde aquí aquellos que le apuestan a que la emergencia se convierta en crisis, Zozobra o muerte, les recordamos lo que alguna vez Juárez le escribió a Maximiliano cuando dijo, hay una cosa que escapa a la perversidad y eso es el fallo tremendo de la historia que nos juzgará. Ese coloso. Nos enseñó que si el que no espera vencer, está vencido. Por eso estoy claro que en estos momentos, una vez más, saldremos adelante y sabemos vencer. Venceremos porque, como bien lo decía mi paisano Adelfo, venimos de una cultura milenaria donde somos pueblos guerreros. Venceremos porque hemos demostrado a través de nuestra historia que sabemos ser solidarios. Venceremos porque siempre prevalece la corresponsabilidad. Venceremos porque sabemos unirnos con el jefe de Estado. Con el jefe de gobierno, pero especialmente hoy, presidente, con el líder que quiere que le vaya bien a México. Por eso, una vez más, ante esta pandemia saldremos adelante. Y cuando esta pase, recordaremos que México es más grande que sus desafíos. Y una vez más, voltearemos y estaremos alerta porque estos siempre continuarán. Por eso hoy desde Oaxaca, desde Guelatao, viendo a Belinda y a todos los pequeños y pequeñas que son el presente y futuro de México, les decimos que México y Oaxaca está de pie, viendo de frente al futuro. Que viva Oaxaca. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Gelatao, de pueblos, de municipios, de esta región, de la Sierra Juárez autoridades tradicionales de los pueblos, ciudadano gobernador, senadores, amigas, amigos, todos, me da mucho gusto estar de nuevo en Galatab, en este aniversario del natalicio del presidente Juárez. Siempre he sostenido que hay tres presidentes que todavía gobiernan con su ejemplo. Benito Juárez, Francisco y Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. El presidente Juárez es sin duda el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Tiene muchos atributos, presidente. Juárez tiene muchas virtudes, pero hay algo que quiero recordar en este día. El presidente Juárez encarna la perseverancia la resistencia, el no rendirse frente a la adversidad. Así lo demostró su historia pública desde que fue gobernador de Oaxaca, como aquí se ha expresado y militó en las filas del Partido Liberal y siempre también se pronunció y llevó a la práctica el federalismo. En ese entonces... Por lo general, los liberales eran federalistas y los conservadores centralistas. Desde aquel entonces, Juárez empezó a luchar contra la dictadura de Antonio López de Santana. Fue a Ayutla Guerrero a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, liberal que llamó al pueblo para enfrentar a Antonio López de Santana. Luego, cuando le toca como presidente conducir los destinos de la nación, lleva a cabo la reforma para separar al Estado de la Iglesia bajo el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A veces se confunde y se dice, se piensa de que Juárez era antirreligioso y eso no es cierto. Juárez era anticlerical por las circunstancias que prevalecían en ese entonces en nuestro país de cómo el clero había adquirido un poder descomunal. Por eso fue el movimiento de reforma. Eso llevó, como aquí lo mencionó la niña que ha declamado esta bella poesía, nos llevó a la guerra de los tres años a la guerra de reforma. Y en momentos difíciles, cuando Juárez estaba en Veracruz con su equipo cercano, en vez de echarse para atrás, tomó la decisión histórica de proclamar la expropiación de los bienes del clero. Esto molestó mucho a los conservadores, se alentó la guerra, la confrontación pero al mismo tiempo esta decisión ayudó para contar con aliados hay que decirlo con los que ambicionaban las tierras de el clero medianos y grandes propietarios civiles que se adhirieron por esa medida al movimiento liberal y esto permitió cuestionar y fortalecer a los liberales triunfó ese movimiento pero derrotados los conservadores decidieron ir al extranjero atraer a un príncipe de una emperatriz, aprovechándose de una situación económica difícil en nuestro país, de muchas carencias que llevaron al presidente Juárez a declarar una moratoria en el pago de la deuda pública. España... Inglaterra, Francia, se pusieron de acuerdo para invadir a México. Se logró convencer a España, a Inglaterra, pero los franceses tenían otro propósito, no era cobrar la deuda. en que se incluía, entre otras cosas, el, el asalto, la pérdida, porque un pastelero francés había sido afectado por mexicanos. No era eso, no era la deuda, era el interés, el propósito. De ampliar sus dominios y convertirnos en colonia, como había sucedido durante tres siglos de dominación colonial española. Por eso fue la intervención francesa. Y es una etapa muy vergonzosa porque un grupo de conservadores fueron a proponer que se estableciera ese gobierno imperial en México. Juárez no se rindió. Ayudó mucho el que en la primera batalla de Puebla triunfaran los soldados mexicanos al mando del general Ignacio Zaragoza. Ayudó porque esto permitió organizar la resistencia. Después de la batalla de Puebla transcurrió un año para que pudieran los franceses tomar la Ciudad de México. Y esto permitió que el presidente Juárez iniciara su peregrinar hacia el norte para mantener en alto la bandera de la República y de la Independencia. Todavía no llegaba Maximiliano y ya estaba escribiéndole a Juárez para convencerlo de que se llegara a un acuerdo. Le ofrecía cargos. Juárez siempre tuvo la misma respuesta, no voy a aceptar nunca a un extranjero gobernando en mi patria. Y así se condujo, ese fue su recto proceder, padeció de traiciones. Gente allegada a él no resistió y se entregaron a los invasores, se sometieron al conservadurismo y a los intervencionistas. Y otros que se quedaron con él también titubearon. Trataban de convencerlo de que no había nada que hacer porque estaban allá en Chihuahua, en lo que entonces se llamaba Paso del Norte y ahora es Ciudad Juárez, resistiendo estoicamente. Mientras al interior del país, oaxaqueños... Y mexicanos actuaban en la defensa de la patria. Habían guerrillas que siempre estaban haciendo resistencia en distintos puntos de la república. Por esa perseverancia de Juárez, se logró la restauración de nuestra república y la segunda independencia de México. Si él no hubiese resistido, si no hubiese mantenido esa fe inquebrantable en la causa que defendía, no se hubiese logrado la expulsión de los extranjeros. Y el restablecimiento de nuestra república. Se hubiese consolidado la monarquía y se hubiese sometido a nuestra patria. Por eso, hoy, aquí, en el recuerdo con respeto, con admiración, al presidente Juárez, y vengo a nutrirme de su fortaleza espiritual, vengo a recordar sus enseñanzas para enfrentar adversidades, lo que él Demostró, es algo único, extraordinario, no hay comparación, porque sufrió mucho él y su familia y siempre puso por delante el interés del pueblo, el interés de nuestra patria. Por eso lo recordamos siempre. Hablaba yo también del presidente Madero, del presidente Cárdenas. Se sabe poco, pero el presidente Madero era un fiel seguidor de Benito Juárez. Presidente Madero era simpatizante de la doctrina espírita y en sus apuntes dejó escrito que recibía mensajes de Benito Juárez. Sus apuntes aparece el mensaje y la B y la J. Siempre respetó a Benito Juárez. Lo mismo. El general Lázaro Cárdenas, juarista. Jiquilpan, donde nació el presidente Lázaro Cárdenas, es Jiquilpan de Juárez. Y cuando han querido cambiarle el nombre, primero el general y luego el ingeniero Cárdenas. Se han opuesto cuando han querido ponerle Jiquilpan de Cárdenas. Han dicho no, Jiquilpan de Juárez. Por eso celebro estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto venir a cargar energías a Guelatao a venir agelatado a fortalecer mi espíritu, mis convicciones para seguir el ejemplo de el presidente Juárez. No olvidar nunca el porqué de nuestra función como servidores públicos cómo estamos obligados siempre a servir al pueblo y a defender a nuestra patria. Quiero terminar dando una respuesta al presidente municipal de Gelatao acerca de su propuesta de que Gelatao tenga... Un fondo manejado por las autoridades para el desarrollo y el bienestar del pueblo de Gelatá. Vamos a cumplir con esa petición. Vamos a entregar directo los fondos al gobierno de Guelatao, para mejoras del municipio. Lo hago porque ya iniciamos esta forma de gobierno aquí en Oaxaca. Son las autoridades municipales de usos y costumbres las que están construyendo los caminos y lo están haciendo muy bien. Y también aquí en Oaxaca iniciamos un programa que ya se extendió a todo el país, que consiste en entregar a las sociedades de padres de familias y madres de familias los recursos. Que cada escuela tenga su presupuesto y que llegue el dinero directo desde la Tesorería de la Federación hasta la Sociedad de Madres y Padres de Familia. Todas las escuelas de México van a tener así su presupuesto de mantenimiento de acuerdo al número de alumnos. Lo. Repito, si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si son más de 150 alumnos, 500 mil pesos que se van a entregar a cada sociedad de madres, de padres de familia, año con año. Y ahora vamos a entregar, y aquí empezamos, en Gelatado, el presupuesto, de manera directa, al gobierno de Gelatado, de usos y costumbres. ¿Por qué? Hacemos esto por muchas razones. No solo es un acto de justicia o algo que se haga porque esta tierra vio nacer al mejor presidente de México. No solo por tratarse de Gelatado, sino porque en Oaxaca y en Gelatado hay una organización comunitaria ejemplar. Aquí. Y nos están viendo y nos escuchan en otras partes. Aquí hay democracia comunitaria. Es la asamblea la que elige a las autoridades. No se andan promoviendo como candidatos los que se convierten en servidores públicos. Al contrario, aquí el que anda de Salamero, queriendo hacer campaña, eh, no sale, no lo eligen. Aquí es la asamblea la que decide quién debe de gobernar y todos los miembros de la comunidad están dispuestos a dar servicio. No se cobra. Esto es único, no solo en México, en el mundo. El tequio, la ayuda mutua, el que las autoridades verdaderamente actúen como servidores públicos, como siervos de la comunidad como siervos de la nación, como lo mencionaba Morelos. Y este sistema de gobierno tan especial, tan extraordinario, único, repito, en el mundo tiene una característica, algo además importante, un añadido. Fundamental, las autoridades son honestas. Quienes gobiernan en estos pueblos son incapaces de robarse el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ya esto no se ve en otras partes. Ahora. Vamos a empezar con la renovación, a que esto adquiera valor y se extienda, que cunda el ejemplo en todo México. Pero uno de los problemas del país, quizá el más grave de los problemas de México, ha sido la corrupción. El mal comportamiento de las autoridades. Siempre he dicho que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus autoridades. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, la corrupción. Entonces, imagínense. ¿Cómo no tomar la decisión de entregar a autoridades honestas los recursos para que ellos con la gente, con la asamblea, decidan qué hacer en beneficio del pueblo? Por eso vamos a cumplir con esta petición. Se van a entregar los fondos. A Gelatao, ya sé, me van a pedir lo mismo en otros municipios. Les pido nada más que nos esperen, que veamos cómo resulta el ensayo en Gelatao. Como va a resultar bien, me da tiempo. Va a ser bueno. Me va a dar tiempo para eh, organizar bien la entrega de fondos a otros gobiernos municipales. Es un premio a la honestidad de los gobiernos de Oaxaca, los gobiernos municipales de usos y costumbres, para que se fortalezcan las culturas de los pueblos, se fortalezcan las culturas de los pueblos, porque eso es lo más grandioso que tiene Oaxaca y que tiene México, sus culturas. Y Oaxaca es uno de los pueblos, siempre lo digo, con más cultura en el mundo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Guelatao, en la tierra del mejor presidente de México, estar en Oaxaca, un pueblo con mucha historia, con mucha cultura. Me da mucho gusto estar este día 21 de marzo del 2020 conmemorando el natalicio de Benito Juárez y Reitero el compromiso. Todos los años, 21 de marzo, voy a estar aquí, siempre. Voy a venir aquí a nutrirme, a fortalecerme, a llenarme de principios de ideales para seguir luchando por la cuarta transformación de la vida pública de México. Que viva Guelatao. Que viva Oaxaca. Que viva el presidente Benito Juárez García. Viva México. Viva México. Viva México. Solicitamos... Pedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium, trasladarse al monumento a Juárez para realizar el depósito de la ofrenda. Y guardia de honor. Solicitamos a los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano, interpretado por el coro infantil Gelatao, acompañado por la banda infantil juvenil Yelató del municipio de Gelatao de Juárez. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.